en nombre de las Cortes Españolas y del Consejo del Reino, manifestamos a la nación española que queda proclamado Rey de España don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I. Señores procuradores, desde la emoción en el recuerdo a Franco, ¡viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Con la proclamación de Juan Carlos de Borbón como rey, el 22 de noviembre de 1975, se pone en marcha una nueva etapa en la historia de España, tan cargada de esperanza como de incertidumbre. El rey es muy consciente de que sus primeras palabras expliquen cuál va a ser el objetivo esencial de todo su reinado. El mensaje más importante, aparte de hablar en vasco, era transmitirle al pueblo español, sobre todo pensando en una transición, en que yo quería ser el rey de todos los españoles. Y esto no era fácil en ese momento. La institución que personifico integra a todos los españoles. El rey quiere serlo de todos a un tiempo, y de cada uno, en su cultura, en su historia y en su tradición. Si todos permanecemos unidos, habremos ganado el futuro. ¡Viva España! ¡Viva! Don Juan Carlos no ignora que la consolidación de la monarquía en España, en ese momento de la historia, después de que el país haya vivido 5 años en la República, 3 en guerra civil y 35 bajo la dictadura franquista, no va a ser una tarea fácil. La monarquía no podía ser sin que fuera democrática. Ahora, ¿cómo? Eso no lo sabía. Entonces, lo que hicimos fue, y lo que hice sobre todo, fue trabajar en poder llegar a lo antes posible a que fuera España una democracia. Para conseguir llevar al país hacia las libertades desde la legalidad franquista, el nuevo rey de España tiene por delante una tarea ingente y sumamente delicada. Se enfrenta además a una dificultad añadida. Don Juan Carlos de Borbón cuenta con escasísimos apoyos dentro del país. En el mismo momento en que los reyes saludan a quienes han acudido a vitorearles, la oposición democrática, ilegal y clandestina por entonces, está manifestándose ante las puertas de muchas cárceles españolas exigiendo amnistía para los presos políticos y libertad. La izquierda acoge al nuevo rey, al que han apodado Juan Carlos el Breve, con abierta hostilidad. Hoy, el nuestro país es en un punto crucial. Morto Franco, ha estado incoronado rey Juan Carlos I. Nessun democratico dovrebbe stupirsi se gli spagnoli non accolgono con gioia un re imposto per grazia di Franco. Tampoco el nuevo líder socialista, Felipe González, cree en los propósitos democratizadores sobre la base de la reforma de la legislación franquista que alberga el rey. Me parece difícil porque las instituciones actuales tienen una difícil transformación, como no sea sobre la base de un cambio radical, lo cual no quiere decir de ninguna manera de un cambio violento. Para empezar a ganar un mínimo espacio de actuación política, el rey necesita situar en los círculos de poder del Estado a alguien de su plena confianza. Ese hombre es Torcuato Fernández Miranda,
juro servir a España con absoluta lealtad al rey. Después de gran esfuerzo, el rey logra que sea nombrado presidente de las Cortes y del Consejo del Reino. A cambio, el rey deberá conformarse con seguir manteniendo en la presidencia del gobierno a Carlos Arias Navarro, el hombre nombrado por Franco para sustituir a Carrero Blanco. Don Juan Carlos de Borbón interviene muy directamente en la composición del nuevo gabinete, el primero de la monarquía. Con la restauración de la monarquía, la oposición de izquierdas incrementa su presión política en la calle para reclamar una ruptura total con el viejo régimen y un gobierno de concentración que convoque elecciones constituyentes. Los primeros meses de 1976 transcurren en medio de una oleada de manifestaciones y protestas en exigencia de una inmediata amnistía. Se produce también en ese periodo el movimiento huelguístico más importante de los últimos años. La huelga esta la vamos a ganar porque tampoco vamos a tener que aguantar mucho tiempo más. ¡Gloria a los muertos del mundo del trabajo! Cinco trabajadores muertos por disparos de la policía es el saldo de los enfrentamientos que se producen en Vitoria el 3 de marzo de 1976, después de tres meses de huelgas. La indignación de la población ante la actuación policial es incontenible. La tensión durante el entierro es enorme. Las consecuencias políticas de los trágicos incidentes revierten sobre el gobierno presidido por Carlos Arias, a quien se acusa de ser incapaz de canalizar las aspiraciones ciudadanas de democracia y de libertad. Los sucesos de Vitoria aceleran el proceso de unidad de la oposición, hasta ahora dividida en dos organismos unitarios, la Junta y la Plataforma. El 26 de marzo se presenta a la prensa el nuevo órgano de oposición que recibe el nombre de Coordinación Democrática, a la que se suman todos los partidos antifranquistas. Popularmente será más conocida como la Platajunta. La Platajunta reclama la ruptura democrática con el pasado y la apertura de un proceso constituyente como única vía para alcanzar la democracia. ¡España! ¡Una! ¡España! ¡Grande! ¡España! ¡Libre! ¡Ay, Dios por Dios y por España! ¡Presente! ¡José Antonio Primo de Rivera! ¡Presente! ¡Francisco Franco! ¡Presente! ¡Viva España! ¡Arriba! El franquismo más inmovilista, agrupado en torno a la Confederación Nacional de Excombatientes, se opone férreamente a cualquier cambio que suponga renunciar al espíritu del 18 de julio de 1936. Dos muertos y cuatro heridos. Este es el resultado, el 9 de mayo de 1976, de un nuevo enfrentamiento violento, esta vez entre las dos facciones del carlismo en la concentración anual en Montejurra. El suceso acaba salpicando a varios ministros y golpea de nuevo al gobierno de Arias Navarro, que aparece definitivamente ante la opinión pública como alguien incapaz de llevar adelante la transformación política que el país necesita. El propio rey comparte esa opinión a propósito de su presidente del gobierno. En unas declaraciones realizadas a una revista estadounidense, don Juan Carlos describe a Carlos Arias como un desastre sin paliativos. Para entonces, el rey tiene ya en mente el nombre del futuro presidente, Adolfo Suárez, ministro secretario general del movimiento del gobierno de Arias. Vamos sencillamente, señores procuradores, a quitarle dramatismo a nuestra política. Vamos a elevar a la categoría política de normal lo que a nivel de calle es simplemente normal. Vamos a sentar las bases
de un entendimiento duradero bajo el imperio de la ley. Y permitidme, para terminar, que recuerde los versos de un autor español. Está el hoy abierto al mañana, mañana al infinito. Hombres de España, ni el pasado ha muerto, ni está el mañana ni el ayer escrito. He dicho. El 5 de julio de 1976, Adolfo Suárez acude a la Zarzuela para jurar su cargo como nuevo presidente del gobierno. El rey ha podido por fin, después de obtener la dimisión de Arias, nombrar a un presidente elegido por él. El nombramiento de Adolfo Suárez causa sorpresa general. Las críticas a la decisión del rey son casi unánimes. Tanto la clase política como los medios de comunicación consideran que Suárez carece de categoría política para emprender las reformas que el país necesita. La opinión general es que don Juan Carlos ha asumido un gran riesgo con este nombramiento. En ese momento se produce una apuesta en favor mío, y es una apuesta del rey. Y yo soy consciente de que el rey se juega, quizás con ese nombramiento mío, se juega casi el reinado. Soy plenamente consciente de ello. Los miembros del gobierno de Suárez son igualmente muy mal recibidos por la opinión pública, pero el rey, que confía en que este sea el gobierno que conduzca al país hacia las libertades democráticas, decide apoyarlo públicamente presidiendo el primer consejo de ministros del nuevo gabinete. La presión de la oposición contra el nuevo gobierno se intensifica. La Platajunta convoca en todo el país movilizaciones para reclamar amnistía para los presos políticos y por el regreso de todos los exiliados. El gobierno de Adolfo Suárez llega a La Coruña, donde se va a celebrar un trascendental Consejo de Ministros presidido por segunda vez por el rey. En este consejo se aprueba una amplia amnistía que afecta a todos los delitos de intencionalidad política, aunque deja fuera los delitos de sangre. La amnistía es bien recibida por la oposición, que siente que las cosas en España pueden estar empezando a cambiar. Se va a proceder a la votación. Don Antonio Barroso Sánchez Guerra. El paso político más importante del gobierno de Suárez es la presentación en las Cortes, para su aprobación, de la Ley para la Reforma Política. Su autor principal es Torcuato Fernández Miranda. Esta ley es la llave jurídica que permite a los españoles emprender, si lo desean, las reformas legales que han de desembocar en un sistema democrático. Es decir, acabar legalmente con el franquismo. El riesgo que corre el gobierno es que esa ley tiene que ser votada precisamente por las Cortes franquistas a las que pretende liquidar. La votación se produce el 18 de noviembre de 1976. Votos afirmativos, 425. Votos negativos, 59. Abstenciones, 13. El proyecto de ley ha sido aprobado. Se levanta la sesión. El camino hacia la democracia queda ya abierto. Ahora es el pueblo español quien debe decidir en referéndum si respalda o no la vía de la reforma contenida en la ley recién aprobada. La participación en el referéndum es muy alta, un 77,4% del censo. La ley para la reforma política es aprobada por el 94,2% de los votantes. La ultraderecha, que ha defendido el no, apenas supera el 2%. El resultado es un éxito para el gobierno y para el propio rey, que ha respaldado plenamente el proyecto reformista del gobierno Suárez. ¡Nos queremos con la
Irritada por su estrepitosa derrota en el referéndum, la ultraderecha se manifiesta violentamente en la calle contra Suárez y Fernández Miranda, los dos hombres en quienes se ha apoyado el rey para impulsar las reformas democratizadoras. Santiago Carrillo, líder del PC, que lleva casi un año viviendo clandestinamente en España, es detenido por la policía en Madrid en vísperas de Navidad. La detención provoca intensas protestas en la calle por parte de los militantes comunistas pidiendo su inmediata puesta en libertad. Una semana más tarde, Carrillo saldrá en libertad. El líder comunista lleva practicando desde hace meses una hábil estrategia para forzar al gobierno a legalizar al PC. El presidente de gobierno, Adolfo Suárez, es consciente de que sin el acuerdo básico de la oposición, el proceso político emprendido será inviable. Por eso, inicia, después de haber ganado el referéndum, las negociaciones oficiales con la oposición democrática. Se trata de crear, de común acuerdo, las condiciones políticas exigibles para que en el mes de junio puedan celebrarse las primeras elecciones libres. La palabra consenso se pone de moda. Todos los esfuerzos del gobierno están a punto de naufragar en el mes de enero de 1977, el mes más sangriento del proceso de transición. Dos estudiantes muertos, un teniente general, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, secuestrado por el Grapo, el grupo terrorista que desde hace un mes también mantiene secuestrado al presidente del Consejo de Estado. Cinco asesinados en una matanza llevada a cabo por terroristas de ultraderecha contra un despacho de abogados del Partido Comunista. Y dos miembros de la Policía Armada y un guardia civil asesinados a tiros por terroristas del Grapo. Esta terrible serie de sucesos, cuyo balance es de 10 muertos, 15 heridos graves y dos altos representantes del Estado secuestrados, se concentra en una sola semana que ha pasado a la historia de la transición como la Semana Negra. El entierro de los abogados asesinados que organiza el Partido Comunista se convierte en una demostración de disciplina, serenidad y orden. Los comunistas, que siguen presionando en favor de su legalización, demuestran con este acto su voluntad de colaboración con el gobierno en pro del proceso político emprendido. Este día, el Partido Comunista se gana ante los ojos de muchos españoles su derecho a ser legalizado. ¡Nos ha matado el gobierno! ¡Gobierno de división! ¡El nombre! Todo lo contrario ocurre en las honras fúnebres por los policías y el guardia civil asesinados por el Grapo. Miembros del sector más ultra del ejército, de la policía y de la guardia civil insultan al gobierno y le acusan de traición. Por tu misericordia. ¡Silencio! Encima de la disciplina está el honor. A partir del mes de febrero, y una vez liberados por la policía los secuestrados por el Grapo, el país recobra la tranquilidad. El gobierno sigue adelante con sus planes para la celebración de unas elecciones libres, pero queda pendiente de resolver un asunto capital y políticamente arriesgado: la legalización del Partido Comunista. Adolfo Suárez decide asumir personalmente las riendas. Señoras y señores, hace unos momentos, fuentes autorizadas
del Ministerio de la Gobernación han confirmado que el Partido Comunista... Perdón. Que el Partido Comunista de España ha quedado legalizado e inscrito en el... El 9 de abril, en plena Semana Santa, el gobierno legaliza al Partido Comunista. El impacto de la noticia es enorme. La reacción de la población es de cautela. La alegría profunda de los comunistas se manifiesta discretamente en las sedes del partido. Pero en los sectores más ultras y en la cúpula militar estalla una indignación no disimulada. Para mitigar la enorme tensión creada entre los mandos militares por la legalización del Partido Comunista, Santiago Carrillo acepta, a petición de Suárez, reconocer la monarquía, la unidad de España y la bandera nacional. Hemos decidido colocar hoy aquí, al lado de la bandera de nuestro partido, que sigue y seguirá siendo roja, la bandera con los colores oficiales del Estado. Al fichar España, dije que vendría llorando, y llorando estoy. No tengo más que una palabra: paz. Nos hemos matado ya demasiado. Entendámonos en un régimen de libertad, poniendo todos de nuestra parte lo que sea necesario de un lado y de otro de la barricada. Son muchos 40 años. No hay históricamente nada que resista al tiempo. Áspera vida la de los españoles. Tengamos una vez por todas la mano en la mano del adversario de ayer para discutir, dialogar en unas cortes nuevas la suerte de España. Y basta. Superados todos los recelos, los exiliados de la guerra civil que no han podido o no han querido volver a España durante el régimen de Franco regresan ahora a su patria, donde son recibidos como el símbolo viviente de la reconciliación entre españoles. Por su parte, el padre del rey, don Juan de Borbón, exiliado en Portugal, cede a su hijo, don Juan Carlos, los derechos dinásticos de la monarquía española. Con la cesión de los derechos, don Juan Carlos pasa a ser no solo el rey designado por Franco, sino el rey legítimo de la dinastía Borbón. Majestad, por España, todo por España. ¡Viva España! ¡Viva el rey! Después de casi 40 años de obligado silencio, acudid esta mañana a las 12 al Cine Ideal a escuchar las alternativas políticas que nos ofrecerán los candidatos al Congreso de... Las primeras elecciones democráticas se convocan para el 15 de junio de 1977. Estas son las primeras elecciones libres que se celebran en España desde febrero de 1936. Para la inmensa mayoría de los españoles, esta va a ser la primera vez que pueden votar en libertad. El país ha conseguido en poco más de año y medio salir de un régimen autoritario y sentar las bases de una democracia de hecho, en la que el pueblo recupera su soberanía. Son casi 600 los partidos que concurren a las urnas. Las elecciones las gana la coalición centrista UCD, liderada por el presidente de gobierno Adolfo Suárez. Le sigue el Partido Socialista Obrero Español, a gran distancia de ambos, el Partido Comunista y Alianza Popular. Después, las formaciones nacionalistas. Los partidos extremistas no obtienen representación parlamentaria. Los españoles han votado moderación. El primer tramo de la transición política a la democracia se cierra el 22 de julio de 1977, cuando las nuevas Cortes Democráticas celebran su primera sesión solemne. En ella se sientan diputados de la izquierda y de la derecha, representantes de las dos Españas hasta entonces separadas y ahora unidas en una tarea común. Este solemne acto de hoy tiene una significación histórica muy concreta: el reconocimiento de la soberanía del pueblo español. El
camino recorrido hasta el día de hoy no ha sido ni fácil ni sencillo, pero ha resultado posible por la sensata madurez del pueblo español. Entre todos hemos construido los cimientos de una estructura sólida para la convivencia en libertad, justicia y paz. La primera tarea histórica que van a emprender las Cortes Democráticas es la elaboración de una Constitución. Resuelto con éxito el tramo más difícil de la transición, el nuevo gobierno de UCD se enfrenta a una tarea prioritaria y urgente: intentar superar la grave crisis económica que viene padeciendo el país desde comienzos de los 70. La situación es tal que la previsión de inflación para 1977 llega a ser de un 40%. Por su propio interés y por el de todos, seleccione productos de precio estable. Solo si se logra suavizar la crisis económica y garantizar una cierta paz social, será posible abordar la gran tarea política, la elaboración de una Constitución. El gobierno de Adolfo Suárez propone a todos los partidos políticos de la oposición alcanzar unos pactos básicos de actuación sobre la economía española. El acuerdo se logra y en octubre de 1977 se firman los pactos de la Moncloa. En el mes de septiembre, el gobierno da el primer paso en el reconocimiento de la reclamación de autonomía en algunas regiones españolas. Josep Tarradellas, el hombre que encarna la Generalitat de Cataluña, regresa a Barcelona tras 40 años de exilio como presidente de esta Generalitat, de nuevo reconocida y aceptada. Ciutadans de Cataluña, ja sóc aquí. Dos meses más tarde, se constituirá el Consejo General Vasco, órgano provisional de autogobierno. El 6 de diciembre de 1978, los españoles acuden de nuevo a las urnas para refrendar la nueva Constitución. Esta es la primera Constitución de la historia de España que se aprueba con el acuerdo de todos los partidos con representación en el Parlamento. La Constitución sanciona un régimen de libertades en un sistema plenamente democrático que se constituye como una monarquía parlamentaria y se define como Estado de las Autonomías. Con la promulgación de la Constitución por el rey, se cierra la transición política desde un régimen autoritario a una democracia parlamentaria. Han sido tres años difíciles y muy intensos que los españoles han recorrido con gran esfuerzo, pero en paz. Con la Constitución en vigor, España entra en la normalidad democrática. El presidente Suárez convoca para el 1 de marzo de 1979 las primeras elecciones constitucionales. ¿Queda alguien por votar? Se cierra la mesa. Unión de Centro Democrático, UCD, el partido del gobierno, se alza con la victoria, pero no alcanza la mayoría absoluta. La segunda fuerza más votada es de nuevo el Partido Socialista. Un mes más tarde se celebran las primeras elecciones municipales libres desde los tiempos de la Segunda República. Gana de nuevo UCD en número de concejales, pero el pacto alcanzado entre los socialistas y los comunistas les permite hacerse con los ayuntamientos más importantes. El profesor Enrique Tierno Galván es elegido alcalde de Madrid. Lo que hace falta es voluntad de cooperación. Conocer todos bien lo que tenemos que hacer y entender que estamos al servicio del pueblo, que ese es nuestro deber, es nuestra obligación, y hacerlo con desinterés, con las manos limpias y los bolsillos transparentes. El Estado de las Autonomías, recogido en la Constitución, comienza a hacerse realidad.
los estatutos de autonomía del País Vasco y Cataluña son aprobados en sendos referendos por vascos y catalanes en octubre de 1979. Pocos meses después, en enero de 1980, los andaluces aprueban en referéndum su derecho a acceder a la autonomía en las mismas condiciones que catalanes y vascos. Pero el estado de las autonomías como nueva realidad política aviva los recelos de los sectores más inmovilistas del país. Ni con la llegada de la democracia, ni con la aprobación del Estatuto de Guernica, la banda terrorista ETA deja de matar, sino todo lo contrario, ha aumentado de una manera frenética el número de asesinatos. Si en 1978, durante la elaboración de la Constitución, ETA había asesinado a 68 personas, en 1979 ciega la vida de 85. Y en 1980, el más sangriento de la democracia, la banda asesina a 100 españoles. Los altos mandos de las Fuerzas Armadas son el objetivo preferente de los terroristas, que buscan provocar así una reacción violenta por parte del ejército. Y en efecto, en los funerales por los militares asesinados por ETA, los insultos al gobierno y los gritos de la ultraderecha reclamando un golpe de Estado se multiplican peligrosamente. Miedo lo que pueda ver. La tostadora se ha vuelto asesina. El lavaplatos no me puede ver. Se han revelado todos para mí. La mini pibe se ha unido. Con la llegada de la década de los 80, la sociedad española entra de lleno en una era de enorme apertura y plena libertad en las costumbres. La movida se pone en marcha. Se han revelado todos a la vez. La turmis, la plancha y la mulinera. La autoridad de Suárez dentro de su propio partido, la UCD, resulta cada vez más cuestionada. Primero son los varones del partido y más tarde, en el otoño de 1980, el grupo parlamentario centrista, quienes se rebelan contra su presidente. Bueno, pues yo creo que cuando uno llega a una situación como esa y piensa que su permanencia en el poder lo que va a hacer es debilitar más fuertemente la UCD, lo que va a hacer es debilitar la propia acción del gobierno, etcétera, etcétera, y al menos eso creía yo, pues con la máxima rapidez presento la dimisión. Mi marcha es más beneficiosa para España que mi permanencia en la presidencia. Y yo no quiero que el sistema democrático de convivencia sea una vez más un paréntesis en la historia de España. Buenas noches. El presidente del gobierno, Adolfo Suárez, anuncia públicamente su dimisión el 29 de enero de 1981. Su partido, UCD, designa a Leopoldo Calvo Sotelo, candidato para suceder a Suárez al frente del Ejecutivo. Don Manuel Núñez en Cabo. Sí, algo en estos momentos, Se ha oído un disparo. Se ha oído un golpe muy fuerte en la Cámara. La Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta. Es un guardia civil. El teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, encabeza el asalto a mano armada del Congreso de los Diputados. Y vemos cómo. Cuidado, la policía. ¡Al suelo! ¡Al suelo todo el mundo! No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan metralleta. ¡Al suelo! Inmediatamente después, el capitán general de Valencia, Jaime Milans del Bosch, decreta el estado de sitio en toda la región militar bajo su mando y toma militarmente la ciudad.
El país, sobrecogido, sigue por radio durante toda la noche las noticias sobre el golpe, al que de momento no se ha sumado ninguna otra región militar. Los españoles ponen todas sus esperanzas en el rey, quien, según la Constitución, es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Saben que lo que don Juan Carlos haga para oponerse al golpe será decisivo. Pasada la una de la madrugada, el rey se dirige a los españoles por televisión. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar, en forma alguna, acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum. Las palabras del rey tranquilizan enormemente a los españoles y desmontan radicalmente la falacia mantenida por los golpistas, según la cual el levantamiento cuenta con el apoyo del monarca. Es una noche interminable de angustia, y para sorpresa de muchos, queda claro que también el general Alfonso Armada, antiguo secretario de la Casa del Rey, está implicado en el intento de golpe de Estado. Atención, unidad móvil. Atención desde la unidad móvil número 2, efectivamente los primeros diputados se acercan a la primera fila de los profesionales de la información. El 24 de febrero, al mediodía, Tejero y sus guardias se rinden. Los diputados recuperan su libertad y con ella la de todos los españoles. El golpe ha fracasado. La democracia se ha salvado. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno. El nuevo presidente de gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, jura su cargo en un momento político extraordinariamente difícil, en un país dominado por el trauma del golpe y por el temor a que este pueda repetirse. Calvo Sotelo negocia con el líder socialista Felipe González el cierre del mapa autonómico con las 17 autonomías actualmente existentes. Esta será una de las prioridades políticas del nuevo presidente. Durante su mandato se negocian y entran en vigor 8 nuevos estatutos de autonomía, además de los estatutos de Galicia y de Andalucía. El ingreso de España en la OTAN es otro de los objetivos declarados del gobierno de Calvo Sotelo. Los partidos de izquierda que se oponen radicalmente a esa incorporación convocan protestas multitudinarias. Pero el gobierno logra el respaldo del Parlamento y la incorporación de España a la OTAN es un hecho en mayo de 1982. Habéis recibido solemnemente a la bandera española y la habéis colocado entre las vuestras. Se hace así realidad la incorporación de España a la Alianza Atlántica después de haber sido aprobada por nuestros parlamentos nacionales. El juicio contra los militares implicados en el intento del golpe de Estado reproduce el clima de grave tensión política del 23F. En una decisión histórica que afirma la supremacía del poder civil sobre el militar, el gobierno recurre ante el Tribunal Supremo la sentencia emitida por el Tribunal Militar. El Supremo aumenta la condena de los principales responsables del golpe. El proyecto de ley de divorcio que el gobierno de Calvo Sotelo lleva al Congreso provoca grandes protestas callejeras de los sectores más conservadores del país e intensas presiones por parte de la Iglesia Católica. La ley del divorcio se aprueba finalmente con los votos de la oposición, pero ahonda de manera irreversible la profunda división que ya existe en el seno de UCD. Yeah.
En las elecciones generales celebradas en octubre de 1982, el PSOE obtiene una aplastante mayoría absoluta. UCD, el partido que había pilotado la transición, queda prácticamente barrido del mapa político. Cabe decir con satisfacción que se han celebrado con limpieza las terceras elecciones generales. Y con ello, quien gana, más que un partido concreto, es la democracia y el pueblo español. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno con lealtad al rey. 2 de diciembre de 1982. Por primera vez en 50 años, la izquierda vuelve al poder. El nuevo gobierno socialista tiene por delante dos tareas urgentes: el asentamiento de la democracia y la estabilización y modernización económica del país. La reforma de las Fuerzas Armadas, su sometimiento pleno al poder civil y su integración en la estructura democrática del país es otro de los grandes objetivos de Felipe González. El PSOE conseguirá hacer desaparecer de España para siempre el viejo fantasma del golpismo. Nada más tomar posesión, el equipo económico del gobierno aborda la reconversión de la industria pública, lo cual provoca constantes movilizaciones de trabajadores. Los altos hornos de Sagunto encarnan la férrea oposición obrera a unos planes de reconversión que la mayoría de la opinión pública considera ineludibles. Dos meses después de su llegada al poder, el gobierno aprueba el proyecto de ley de despenalización parcial del aborto. Las movilizaciones de los sectores conservadores y la presión de la jerarquía católica son de alta intensidad. También la reforma educativa es motivo de problemas para el gobierno. Los socialistas pretenden y consiguen que el Estado tenga un control más firme sobre los centros de enseñanza que, siendo privados, reciben subvenciones públicas. El 12 de junio de 1985, España culmina una aspiración histórica, su incorporación a la Comunidad Económica Europea. 12 años de esfuerzos se cierran ese día en el Palacio Real de Madrid con la firma del Tratado de Adhesión de España a la CEE. Al estampar nuestras firmas en el Tratado de Adhesión a las Comunidades Europeas, hemos puesto un jalón fundamental para completar la unidad de nuestro viejo continente y también para superar el aislamiento secular de España. La integración efectiva de España en la Comunidad Europea tiene lugar el 1 de enero de 1986. Al mes siguiente de la integración de España en Europa, Felipe González anuncia la convocatoria del referéndum sobre la OTAN, una de las promesas del programa electoral socialista. La posición del presidente de gobierno ha cambiado radicalmente y es ahora favorable a la permanencia de España en la Alianza Atlántica. Para hacer esta muralla, tráiganme todas las manos. Pero todos los partidos a la izquierda del PSOE, además de muchas organizaciones ciudadanas, mantienen una cerrada oposición. Los sondeos prevén una derrota del gobierno en el referéndum. El gobierno socialista logra ganar el referéndum de la OTAN. 3 meses más tarde, el PSOE vuelve a obtener mayoría absoluta en las elecciones generales. A partir de 1986, se inicia en España una etapa de crecimiento económico sostenido que durará hasta 1992.
En estos años el gobierno universaliza las pensiones y la seguridad social, aumenta la cobertura del desempleo e intensifica la inversión en infraestructuras, autovías, trenes de alta velocidad y comunicaciones. Se fortalece así el estado de bienestar. Junio de 1987. Un coche bomba estacionado en el aparcamiento de Hipercor, en Barcelona, provoca 21 muertos y decenas de heridos. Es el primer atentado indiscriminado de los asesinos de ETA. Seis meses después, la banda perpetra otro atentado masivo contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza. Hay 11 muertos, 5 de ellos niños. Aunque con la buena marcha de la economía se recuperan puestos de trabajo, el paro sigue creciendo y alcanza los 3 millones de personas. Un 40% de ellas son jóvenes que buscan su primer empleo. Diciembre de 1988. Los sindicatos convocan una huelga general para el día 14. El motivo inmediato de la protesta sindical es un plan de empleo juvenil. La huelga se salda con un éxito rotundo para las centrales sindicales. El país entero queda paralizado. Es la primera vez que una huelga general triunfa en España. Septiembre de 1989. José María Aznar sucede a Manuel Fraga como cabeza de lista de su partido, que ha sido rebautizado con el nombre de Partido Popular. Aznar renuncia a la presidencia de Castilla y León para presentarse a las elecciones de octubre como candidato a la presidencia de gobierno en contienda con el candidato socialista, Felipe González. Las elecciones generales de octubre de 1989 dan la victoria por mayoría absoluta, por tercera vez consecutiva, al Partido Socialista. José María Aznar es elegido presidente del Partido Popular en abril de 1990. Sustituye a Manuel Fraga, que se mantiene como presidente de honor del partido. Fraga, por su parte, gana por mayoría absoluta las elecciones autonómicas gallegas. Desde ese momento, se dedicará en exclusiva a la tarea de gobernar Galicia. La espléndida organización de los Juegos Olímpicos de Barcelona y de la Exposición Universal de Sevilla, que tienen lugar en 1992, ofrecen al mundo la imagen de una España sólida y moderna, algo impensable tan solo unos años atrás. Los fuegos artificiales de los fastos del 92 ponen fin, sin embargo, a los años de prosperidad. Una fuerte crisis económica golpea de nuevo al país. En los primeros años 90 empiezan a aparecer casos de corrupción en los que están implicados miembros del Partido Socialista. El primer asunto aireado por la prensa es el caso de Juan Guerra, hermano del vicepresidente de gobierno, que acaba provocando meses más tarde la dimisión del propio Alfonso Guerra. A esto le sigue la aparición del caso Filesa, que pone al descubierto la financiación irregular del PSOE. Durante los años siguientes, la prensa saca a la luz otros casos de corrupción económica en los que se ven implicados importantes personajes del mundo económico y financiero. En las elecciones de junio de 1993, el Partido Socialista gana de nuevo, pero pierde la mayoría absoluta. A partir de ese momento, se inicia una legislatura cargada de tensión en las que las acusaciones de corrupción por parte de la oposición sobre los dirigentes socialistas son constantes y los escándalos destapados por la prensa se multiplican.
El escándalo más llamativo es el protagonizado por el director de la Guardia Civil, Luis Roldán. Acusado de haberse enriquecido ilegalmente, Roldán se ve forzado a dimitir y a continuación huye de España. Roldán será más tarde detenido, juzgado y encarcelado. Además de los escándalos de corrupción, la prensa imputa al gobierno la responsabilidad de la guerra sucia contra ETA, al haber creado y financiado el grupo terrorista GAL. Marzo de 1996. El Partido Popular gana las elecciones. La victoria del PP se produce por un estrecho margen, lo que obliga a José María Aznar a buscar acuerdos con los partidos nacionalistas. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno con lealtad al rey. El gobierno de José María Aznar tiene ante sí un reto clave: la mejora de los datos económicos que permita a España formar parte de los países de la Unión Europea que compartan la nueva moneda única, el euro. Eso se consigue al finalizar 1997. La posición de España es una posición sólida, de confianza, de credibilidad, en todos los datos y magnitudes económicas que nos han servido para traernos a la moneda única, el euro. El terrorismo de ETA no ha cejado ni un solo momento en estos años de democracia. El 1 de julio de 1998, la Guardia Civil libera a José Antonio Ortega Lara, que ha estado más de 500 días secuestrado por ETA. Pocos días más tarde, la banda secuestra y anuncia que va a asesinar a Miguel Ángel Blanco, concejal de Ermua, si el gobierno no se somete a sus exigencias. Cuando el cuerpo de Miguel Ángel Blanco aparece con dos tiros en la cabeza, la ira ciudadana estalla de manera incontenible. En una movilización colectiva sin precedentes, en todos los pueblos y ciudades de España, millones de personas gritan contra los asesinos. Este movimiento popular, bautizado como el Espíritu de Ermua, marca el nacimiento de un proceso irreversible de fortalecimiento democrático y de superación definitiva del miedo por parte de los españoles. En marzo de 2000, José María Aznar es investido de nuevo como presidente. Esta vez ha ganado por aplastante mayoría absoluta. El Partido Socialista sustituye a su líder. En julio de 2000, José Luis Rodríguez Zapatero es elegido nuevo secretario general del PSOE. Él será quien le dispute a Aznar en las siguientes elecciones el apoyo popular para ocupar la presidencia del gobierno. La segunda legislatura del Partido Popular continúa proporcionando una mejora constante de la situación económica española. Nuestra incorporación al euro el 1 de enero de 2002 supone el espaldarazo a una política económica gestionada con éxito indiscutible. La relación entre los sindicatos y el gobierno se deteriora profundamente cuando este anuncia una reforma laboral a la que las centrales se oponen radicalmente. En junio de 2002, el gobierno del Partido Popular sufre una huelga general en protesta por la reforma. Meses más tarde, el Ejecutivo rectifica y acepta parte de las reclamaciones sindicales. En noviembre de 2002 se produce la mayor catástrofe ecológica de la historia de España. El petrolero Prestige se hunde frente a las costas gallegas y vierte al mar miles de toneladas de fuel.
Las costas de Galicia son, junto con las especies marinas, las grandes víctimas de la tragedia. La oposición acusa al gobierno de haber abandonado a los gallegos a su suerte. El apoyo decidido del presidente Aznar a la invasión de Irak, llevada a cabo por el presidente norteamericano George Bush contra el criterio de la ONU, es motivo de multitudinarias manifestaciones de protesta en toda España. La opinión pública española está mayoritariamente en contra de esa guerra. El 11 de marzo, tres días antes de las elecciones generales, un atentado múltiple realizado por integristas islámicos ciega la vida de 192 personas y deja más de 1.000 heridos. Eva Belén, Susana, Emilián, Carlos, Óscar, Rodrigo, Rodolfo, José Luis, Abel, le asesinaron el propio día de su cumpleaños. Javi tenía 25 años. Pilar, Daniel, pasado mañana tendría que haber cumplido 21 y era mi propio hijo. Se trata de la mayor matanza terrorista jamás sufrida por los españoles. Al día siguiente, 12 de marzo, los ciudadanos se manifiestan masivamente en toda España contra el terror. La oposición acusa al gobierno de estar ocultando información trascendental a los ciudadanos sobre los auténticos autores del atentado. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno con lealtad al rey. El Partido Socialista gana las elecciones del 14 de marzo. Como norma José Luis Rodríguez Zapatero es el nuevo presidente del gobierno. De las deliberaciones del Consejo de Ministros. Roma, 29 de octubre 2004. Un día histórico para Europa. Los jefes de Estado o de Gobierno de los 25 miembros de la Unión estampan su firma en la primera Constitución Europea. Con este acto se da un paso decisivo hacia la culminación de aquel sueño de una Europa unida que nació en este mismo lugar hace casi medio siglo. Y España es ahora una parte esencial de esa prometedora realidad.